Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Seven Deadly Sins Grand Cross. Como siempre, deja tu fuerte like y suscríbete si no estás, sobre todo para apoyar, digamos, esta nueva sección. Que justamente antes os traje una nueva sección, entre comillas, que no es nueva, sino que está rescatada del pasado, de memes, que ya sabéis, si queréis todas las semanas o cada dos semanas esa sección, reventando likes. Y si queréis también esta sección más, si queréis dejarme ideas de más personajes y más cosas, dejadme en los comentarios y reventadlo también a likes y suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Primero de todo tengo que decir que esto me lo lleváis pidiendo bastante tiempo, muchos, tanto por Telegram, por Discord, por Instagram, que tenéis todos los links a descripción, y también comentarios de YouTube, directos y demás. Y tengo que decir que he buscado por YouTube a ver si antes, si lo había hecho alguien antes, y he visto que lo ha hecho Nagato, así que imagino que probablemente, no lo sé y me equivoque, pero probablemente lo haya hecho Nagato, lo haya inventado Nagato. Por lo tanto, quiero darle créditos a Nagato, de que lo podéis buscar en su canal si queréis, que tendrá de varios. Nagato Grand Cross, que todos lo conocéis. Es muy probable que lo conozcáis a él antes que a mí, porque es mucho más grande que yo. Así que bueno, pues eso lo quería dejar claro. Y bueno, pues dicho esto, vamos a darle caña, ¿no? El vídeo de hoy va a ser con Rem. Si queréis que haga más de más personajes y demás, me lo podéis dejar por los comentarios. Tengo pensado hacer del The One y del Meliodas Modo Asalto. Y cuando salga la Merlin Festival en la Global, hacerlo con la Merlin Festival. No sé qué os parece. Pero bueno, tenemos aquí a la Rem. La vamos a llevar con ataque daño crítico, ¿vale? Que es el equipamiento de Merlin. Está a 15, bueno, no está 15, 15, 15. Está, bueno, creo que tengo el de The One, puede ser. El de The One sí que está a 15, ¿vale? Aquí está, 15 y 15, para que haga el máximo daño posible. Así que nada, pues vamos allá con ello, ¿vale? Este vídeo tendrá varios cortes porque si no va a durar mucho. Así que vamos allá con ello y vamos con los bosses. Vale, estamos otra vez contra Galant, que esta vez es rojo, ¿vale? Que es el Galant que sale cuando va Meliodas a visitarles, ¿vale? O sea, cuando Meliodas recupera su poder, pues va a visitar a los mandamientos y bueno, pues básicamente le pega una paliza a Galant, como sabéis, ¿no? Así que nada, vamos allá, compañeros. Siguiente boss fight contra Galant rojo. Nos vamos a enfrentar al Galant azul. Ahora va el Galant rojo, a ver qué tal. Y bueno, la verdad que yo os digo, si os mola esto, pues podemos hacer más vídeos de este estilo, que yo creo que puede estar bastante guay. Y vamos a ver qué hace. Yo creo que este va a aguantar bastante más. Sinceramente, creo que va a aguantar bastante más. Tengo el Taunt puesto en Ren, que realmente me da igual, o sea, porque iba a atacar igualmente, pero bueno. Es el Galant rojo literal, Es el Galant rojo literalmente, literal. No, voy a pegar con esto y voy a pegarle a pelo y ya está. O sea, me da igual que me tire la ulti, yo creo. Yo creo que me da igual que me tire la ulti, o sea, tampoco. Hacemos así y ya está. ¡Pum! Ojo, el daño, 87.500, 87.5 de daño. 70.000 con ataque en área. Ojito cuidado, ojito cuidado, que va fuerte la Rem. Y tenemos otro ataque más para pegar. Nos va a pegar con la ulti el Galant, pero tampoco creo que nos quite mucho. Ah, no quita mucho. Ha quitado bastante, más de media vida, pero tampoco ha sido para tanto con la ulti. Vale, pues nada, tengo estas dos cartas que os puedo juntar, ¿vale? Y tirarlas. Y así cargo la ulti. Y ya está, creo que ya está muerto, o sea, con esto, Porque vamos a tener 5 buffos, si no me equivoco. Aquí hacemos así. Vamos a tener 5 buffos y vamos a tener la ulti, así que ya está muertísimo. No se muere con esto, pero tengo la ulti ya, así que ya está. O sea, está fuera directamente, está fuerísimo ahora mismo. Está fuerísimo, y tenemos el mazazo de plata y uno de bronce, madre de Dios, chaval. No sé a dónde se ha metido el Galant, no sé a dónde se ha metido realmente. O sea, no tienes ni idea de dónde te has metido, compañero. ¿Va a morir Meliodas? ¿Muere Meliodas? Casi no le queda bien a Meliodas, Muere, Meliodas fuera, cuidado. Vale, dos cartas menos. Se me junta el mazazo de oro. Si me junta el mazazo de oro, ahí está. Si se me junta el mazazo de oro, tiro mazazo, chavales. O sea, tiro mazazo. O bueno, voy a dejar la animación para que la veáis. Cómo revienta Rema al Galant, ¿vale? Que yo sé que os mola esta animación. Así que la dejo para que la veáis y ya está. Es que mirad cómo se ríe, Da un poco de miedo, sinceramente, esto. Me acuerdo el capítulo de cero, cuando Rem pierde el control y revienta a Subaru. Y da un miedo que flipas, tío. Pum, ya está, fuera. GG. Así que nada, vamos con el siguiente boss, compañeros. Esta meláscula, como veis, la meláscula roja. Creo que tenemos que llevar a Van, si no me equivoco. Aquí, esa hay que llevar a Van. Sí, hay que llevar a Van, efectivamente. Vale, pues vamos a llevar al Van rojo este y ya está. Directamente, voy a llevar esto aquí así. Pim, pam, pum. Y vamos a equipar al Van este con alguna cosilla que tengamos por ahí. En plan, normalilla, o sea, sin más. Yo que sé, ataque defensa, venga, fuera. Voy a ponerle vía defensa, pero tampoco me voy a poner a buscar aquí equipamientos porque es un poco tontería. Así que nada, vamos allá, vamos contra Meláscula Roja, siguiente boss, ¿vale? Que ya os digo, es una selección en plan de bosses, ¿sabes? Que luego al final habrá más bosses.
El siguiente será... Bueno, el último será Chandler. Que bueno, ya lo visteis realmente a Chandler, cómo se enfrentamos a él. Pero bueno, haré uno de cada, yo creo. Ya me he enfrentado... Galan sí que me he enfrentado a dos. Pero bueno, ya iré viendo. Depende del vídeo, ya me decís qué os parece. Si vamos añadiendo más, quitando, lo que sea, ¿vale? Así que por eso no hay problema. Ya me vais diciendo vosotros. Vale, pum, se me junta, perfecto. Y le pegamos otra vez. Perfecto, así que nada. Con esto y un bizcocho, compañero, media vida pa'l pozo. Madre del señor. Bueno, media vida no, más de media vida. Impresionante el daño que acabamos de hacer ahora mismo con... ¿What? ¿Me ha tirado la ulti? Uf. Esto me hace mucho daño, ¿eh? A Bank, me hace mucho daño a Bank. ¿Me lo va a reventar? Me lo revienta. Yo creo que sí, me lo revienta. Vale, no, aguanta. ¡Oh! Es verdad, se cura con la ulti. Es verdad, se cura con la ulti, tío. Se cura con la ulti. Bueno, da igual. Realmente me da igual porque creo que si hago así... Vale, vamos a hacer una cosa que es la siguiente. Juntar estas cartas y tirarle el zambombazo de plata y creo que ya está fuera, ¿eh? ¡Pum! Y fuera. Meláscula derrotada. La primera meláscula de la historia la hemos hecho súper fácil. La verdad que me acuerdo porque si haces memoria de cómo era antes, pues, la verdad que es impresionante esto. Escanor versus Estarossa. Así que toca utilizar al señor Escanoru, compañeros. Vamos a poner este equipo, ¿vale? Y el Escanor de Wang está sin equipar. Igual ya había defensa. No sé si lleva defensa. Bueno, lleva ataque año crítico, pero el de Merlin. Ah, da igual, porque es que Rem lleva el de Escanor, que es el importante ahora mismo. El Rem es el importante, la importante del vídeo. El personaje importante del vídeo. Así que vamos a llevarlo en Rem y ya está. Que es el mejor equipamiento ataque año crítico que puedo usar ahora mismo. Así que, pues, oye, pues ahí está, ¿no? Se nos junta una carta, buen RNG. Y voy a intentar derrotarlo solamente usando a Rem, ¿vale? O sea, no nos queda otro que utilizar a Escanor, obviamente, pero bueno. A ver cuánto nos pega ahí. Pega bastante este Estarossa, ¿eh? Y mira que tiene el daño bajado, pero sigue pegando bastante. Vale, vamos a tirarle los ataques estos tochos. Vamos a tirar este y este. Y vamos a ver cuánto daño le hago. Es verde, así que tengo 20% de bonificación de tipo. 141 no está mal. Y 43 con desventaja de... Bueno, con la desventaja del ataque. Vale, así que está bastante bien. Vale, vamos a tener la ulti ya. Y voy a tener los 5 buffos también. Así que ni tan mal, ni tan mal, compañeros, ni tan mal. Bastante bien. No puedo atacarle ahora porque ha tirado la ulti. Y ese ataque era la ulti, ¿vale? Lo que acaba de tirar ahí. Así que vamos a juntar las cartas y ya está. Simplemente mover cartas, juntar cartas y listo. Vale, pam. Y pam, y ya está. Ulti cargada, ¿vale? Se le ha quitado su ulti. Y ahora pues simplemente esquipeamos la ulti. Tiramos la ulti, pim, pam, truco, truco, y fuera, ya está, bocadilla tú. Dos cartas de Escanor fuera, y ahora va a pegar a Rem, me imagino. No va a pegar mucho. Va a pegar, bueno, pega bastante, pega bastante. Vale, tiramos esto. Tengo... Voy a tirar esto y voy a tirar esto. No, no puedo tirar lo otro, es verdad que se ha muerto Escanor. No lo he matado, no lo he matado. Ojo que no lo he matado. Lo bufamos otra vez, ¿vale? Ojo que no lo he matado. Nos ataca. No tiene más daño, Ojo que nos mata, Tengo que juntar la carta de oro. No me va a dejar. A ver si me deja. Pop. No le he hecho crítico. Se me junta la carta, se me junta la carta. Y no se me junta otra carta. Vale, puedo cargar la ulti, pero es que no lo puedo pegar. Si le pego ahora mismo me va a pegar con la ulti. No puedo pegarle. ¿Cuánto daño me hace? Uf, me ha hecho mucho daño, Esta la podemos perder incluso, Sería triste, la verdad, perder contra un personaje que está en desventaja de tipo contra mí. Pero bueno, tengo 5 buffos. Me he curado, vale, bien. Buen daño. Claro, como he llegado a los orbes máximos, me he curado. Vale, metemos ahora con el ataque de oro, el mazazo. ¡Pam! No, me lo cargo. 147.000, no me lo he cargado, todavía. Tengo la ulti, ¿vale? Igual si ahora sí que me lo cargo. No sé, es que se cura mucho, tío. Se cura muchísimo. Cuando me pega, no me mata de milagro. No me mata de milagro. Me queda muy poca vida, ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? No tengo muchos buffos ahora mismo. 105.000, no ha muerto, No ha muerto. Se ha quedado una vida. Y me va a tirar la ulti ahora mismo. Voy a intentar rozar la ulti. Vale, muchos buffos, perfecto. Tiene la ulti. ¡Is! Tengo que usar la ulti y que no me mate ahora y usar la ulti, por Dios. ¡No!
Partida perdida esta, boss perdido con Rem este. Madre del señor, tío. Acabo de perder desventaja de color. Madre del señor, esto no me lo esperaba, la verdad. Ociel, que tenemos que llevar sí o sí a Droll. Ok, tenemos que llevar al Droll azul. ¿Y a quién más? ¿Tengo que llevar a alguien más? ¿O no tengo que llevar a nadie más? Creo que Droll azul ya está, ¿no? Droll y ya está. No veo a nadie más, así que Droll. Vale, ok, vamos a llevar a Droll, que ya está equipado. Y vamos a ver qué tal. Tiene 199.000 CC. La verdad es que va a ser difícil esto, o sea, porque ya tiene 199.000 CC. Y solamente llevar a la Rem es un poco arriesgado, pero bueno. 137.000. Bueno, sigue siendo muy fuerte el señor Ludociel. Vale, se nos junta una carta, perfecto. Y tenemos desventaja de CC, obviamente, contra él, porque es que es un boss. Y los bosses, 137.000, a ver quién tiene más. Me va a matar a Rem, Aquí nos ha batido el mandamiento, que es otro problema bastante gordo. Vale, me va a tirar la última, va a reventar. Ah, podría tirar el taunt, pero realmente poco me sirve. Me va a tirar la última a reventar. Uf. Buen daño, 96k. Pam, nada mal daño, 50k. Media vida, pero vas a tirar el escudo con la ulti y va a ser eso lujo de destrucción, compañeros. Ah, difícil, Ah, no me ha matado. Pues aquí sí que podría haber tirado el taunt, Pensaba que me ha matado, pero no me mata. No me ha matado. Aquí sí que podría haber tirado el taunt. Así podemos hablar la partida de todas formas con el Droll. Juntamos las cartas, ahí está. Tres orbes ruseados. Y podría tirar ahora mismo el taunt. ¡Ojo! Tenemos la ulti, perfecto. ¿Puedo petrificarlo? No, porque tiene escudo que va a aguantar bastante. Pero puedo tirarme el taunt de plata, que me viene bien eso. Vale, pego otra vez. Pam. Vale, lo que quiero también aclarar es que... espérate. Voy a intentar petrificarlo, a ver si le puedo bajar el escudo. Lo que quiero aclarar también es que... Ah, sí, sí, sí. Lo que quiero aclarar es que voy a intentar hacer solamente un try. Vale, se le quita. Solamente un try por boss. Es decir, si me derrota, por ejemplo este, como fue Starosa, pues no volveré a repetirlo porque si no va a ser el vídeo más largo de mi vida, ¿sabes? Bueno, os quito ahora para encima, ¿sabes? Vamos a tirar esto. Taunt para aguantar un poco más. ¡Pum! Tendría que haber tirado el taunt antes. Pensaba que no aguantaba la ulti igualmente y dije, le hago el máximo daño posible, pero sí que la aguantaba, ¿sí? Tendría que haber confiado un poco más, Es que no me veía con mucha vida y dije yo, es que no aguanto ni de bromas eso. Me pega buen daño, creo que ya he perdido, Creo que ya he perdido, no puedo aguantar el daño de Ludociel. Madre del señor Ludociel como pega, Madre del señor Ludociel como pega, chaval. Como pega, bueno, es azul también. Rem es roja. Bueno, algo de daño le he hecho. Poco, pero algo de daño le he hecho. Es que no lo puedo petrificar, tiene que hacer nada. Hubiese sido mejor el Droll verde realmente aquí. No me he fijado tampoco las habilidades que tienen, que le agarce un poco. Pero hubiese sido mejor el Droll verde que le cancele las ultis. La próxima llevo el Droll verde porque al menos hago algo, ¿sabes? Pa, 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 pa. Algo de daño le he hecho. Me va a quitar otra de las ultis. Está clarísimo. Ulti otra vez. He aguantado. Me mata. ¡Ah! Bueno, vamos ahora contra otro Zeldris, ¿vale? Pero esta vez es un Zeldris diferente, que tenemos que ir con Elizabeth Diosa, ¿vale? Así que vamos a poner este Zeldris, ¿vale? Ok. Y vamos a poner a Elizabeth, bueno, a Rem y a Elizabeth Diosa equipadas, ¿vale? Y nada, pues vamos a darle caña a ver qué tal. Este es un Zeldris rojo, ¿vale? A diferencia del otro que era azul, este es rojo. Cosa que nos viene mejor para Rem, porque así no tiene desventaja de tipo. Así que no me iré mal. Y este es un Zeldris, como veis, como el de Meláscula, el enfrentamiento a Meláscula, pues igual, ¿sabes? O sea, es el mismo tipo de enfrentamiento. Es una especie de diferente, ¿no? Diferente de enfrentamiento, que como veis. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si podemos hacer algo, compañeros, contra él. ¡Ojo! Carta de oro, nada más empezar. Buen daño, ¿eh? Buen daño. Creo que era de oro o de plata. Esto es de plata. La otra creo que era de oro. Vale. ¿Le puedo stunear? ¿Te puedo stunear? Voy a tirarle esto y esto. Porque voy a mirar a ver si se le quitan los buffos o no. Porque si le pego con esto y no se le quita el debuffo, ¿vale? O sea, si le quita los debuffos, mejor dicho. Si no se le quita el debuffo, significa que le puedo stunear. Vale, no se le quita el debuffo, así que significa que le puedo stunear. Y esto me va a hacer mucho menos daño porque, pues, el ataque este baja el daño de las ultis, así que guay. Vale, perfecto, pues le puedo stunear. Puedo hacer que no me pegue. Menuda fijación tiene por Rem, Menuda fijación que tiene por Rem.
El pillín, compañeros. Mi nueva fijación que tiene por Ren. Van todos los ataques dirigidos a Ren. Parece que tiene un objetivo, una diana en la cara. Ren, madre del señor. Vale, pues nada. Le pegamos con eso, se queda poca vida. Los tuneamos y ya. Ah, no, lo puedo tunear. O sea, le puedo meter el debuffo, pero es inmune a stuns y demás. Ok. Vale, no se limpia los debuffos, pero sí que se inmune a stuns. Ah, Ren, no te mueras, por favor. Dios, Dios. Qué poca vida ha faltado. Qué poco ha faltado. Voy a mover carta y vamos a tirarla. Va a tener el máximo daño posible. ¡Pop! Ha revivido, creo. Ha revivido, ¿no? Ha revivido, puede ser. ¿Ha revivido? ¿He revivido yo ahora? Vale, revivió. ¡Pum! ¿No me mates? Me ha matado. ¡Ah! Voy a juntar cartas para cargar la ulti y que se muera solo. Ahí está. Y bueno, no me da. Todavía no me da. No lo puedo stunear, así que yo creo que lo debería hacer es protegerme. Aunque podría curarme toda la vida, así que tampoco me molesta mucho, ¿no? Al final. Bueno, puedo hacer esto, voy a hacer esto. Protegerme de la ulti con este escudo de bronce, ¿vale? Ahí está. Y ahora se me juntan. No, tío, pero que se me junten los stuns, tío. Los stuns, hombre, los stuns. Vale, pues nada. Voy a tener la ulti ya, así que easy peasy, bro, easy peasy. Vale, pega. Ok. Vale, voy a pegar con esto. Y que sea lo que Dios quiera. No lo voy a matar. Le voy a dejar a poca vida, creo yo. Efectivamente. Y tengo la ulti ya, así que se va a morir solo con la ulti. Me va a pegar y se va a morir solo con la ulti. Así que guay. Este lo ganamos también. De momento hemos perdido el de Starosa y el de Ludociel, de momento. Pum. Ya digo, son vídeos largos de hacer, pero yo creo que pueden estar guays. O sea, son bastante largos de hacer porque son bastantes bosses y demás. Y eso, que me salto muchos, ¿vale? Para intentar hacerlo entretenido, los que más me llaman la atención y demás. Se va a morir solo. ¡Pum! Ahí está, Celdis con Van, ¿vale? Van y Rem contra Meláscula esta, que es una Meláscula, pues, la que está en su forma de serpiente. Y vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? El siguiente ya es el de Juan. El siguiente ya es el de Juan contra Asalto ya. O sea, ya estamos ya por esa parte de los bosses ya. Y nada, creo que llevo ya, sin exagerar, llevaré ya, pues, igual unos 40 minutos de grabación fácil. Vale, que luego esto se editará y durará 10 y algo minutos, me imagino. O sea que, a ver, que espectacular. Vale, es rojo, vale, ok, es rojo. Vale, cuánto pega esto, no me acuerdo ya ni lo que pega la melasco. Tengo ganas de que saquen nueva historia y demás para hacerla en directo con vosotros, que yo creo que puede estar guay. Vale, vamos a tirarle este ataque. Y creo, bueno, voy a tirar mejor el de bronce, porque así el de plata va a hacer más daño todavía. Vamos a tirar este y vamos a tirar este. Tiene la ulti ya, casi, pero bueno. Le falta un turno, espera un turno, pero bueno, da igual. ¡Pap! 155.000. Le falta nada, ¿eh? Le falta nada. Un cuarto, más o menos. Tiene la pasiva igualmente de la meláscula. El mandamiento de la meláscula igualmente. De que si no atacas, te mete el debuff. Ok. Si se me juntan las cartas de Ren, triunfada, ¿eh? Si se me juntan las cartas de Ren, triunfada, me la cargo. Si no, igual muero, ¿eh? ¡Ojo! ¡Y ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal! Vamos a tener 5 buffos y la ulti. ¡Pum! ¡Fuera! Meláscula fuera, bastante fácil. La serpiente meláscula, ¿verdad? Bastante, bastante fácil. Aunque se ha crasheado el juego, pero bastante fácil. Remy de Guam. Y vamos contra Meliodas modo asalto por fin. Ya estamos bastante avanzados en los bosses, ¿eh? Meliodas modo asalto ya. Ya falta poco realmente para llegar a los últimos relevantes. Vale, vamos a ver cuánto daño lo hacemos. Tendrá, me imagino, la pasiva que tiene de normal medio del modo asalto. Ya es que ni me acuerdo, la gracia es que ni me acuerdo. Esto lo traje ya por noviembre, creo ya. Bueno, realmente eran finales, vamos a decir diciembre. Ha pasado diciembre, enero, febrero y marzo. Han pasado ya 4 meses desde que traje esos directos, esos vídeos. La verdad que a veces miro atrás y pienso todos los vídeos que he hecho, todo el contenido, todas las horas y demás. Y la verdad que me salta la lagrimilla a veces, ¿eh? Me salta la lagrimilla porque ni me acuerdo y me salta la lagrimilla a veces. Vale, voy a tirarle esto primero de todo. Y vamos a mover esta carta. Esto para bajar el daño de la ulti, más que nada, ¿eh? Para que haga menos daño con la ulti y ya está. ¿Vale? Vamos a juntar cartas también. Pum. Voy a tirarle y quitarle la ulti. Vale, o sea, esquipa la ulti. Buen daño. Kamichigiri. Que me va a matar si no hago nada,
Me va a matar si no hago nada, yo creo. Así que vamos a pegarle un ataque. Nada mal daño. Si me junta las cartas de Rem. No se me juntan las cartas de Rem. Mientras que no me mate a Scanor ni a Rem, están las cosas bien, pero va a ser que sí que me mata a Scanor y a Rem. Y mira que realmente esto es fácil. Si te lo puedes hacer de una con el Scanor. Pero si no te salen las cartas y demás, no es tan fácil, ¿eh? ¿Me lo puedo cargar con este ataque? Si no me cargo con este ataque, he perdido, ¿eh? Ya lo digo. ¡Ojo! No me lo he cargado, no he hecho crítico. Estoy F, ¿eh? Estoy Físima ahora mismo el chat. A no ser que aguante esta ulti. Mira, la aguanto. Pues sí que he aguantado, ¿eh? Claro, es que no tengo debuffo ahora mismo. No me puedo con eso, te iba a decir. Digo, me callo porque tiene amplificar y eso hace mucho daño. Esto sí que no va a hacer tanto daño. Ahí está. ¿Aguanto? Aguanto, chavales, aguanto. Pues ya está. Creo que hemos ganado ya, ¿eh? ¡No! ¡Se ha quedado un hit! ¿Qué dices? ¡A un hit! Tengo la ulti. Falsa alarma, tengo la ulti. Puedo aguantar. Tengo baja de defensa, pero tengo la ulti. ¡No! Uf. Aguanta, Scanor, por Dios. ¡Otro ataque, no! ¡Ah, qué poco ha faltado, tío! ¡Qué poco ha faltado! Os que es Chandler, ¿vale? El último boss que voy a incluir en el vídeo es Chandler. Y tenemos que ir con un Goader, sí o sí. Y tenemos que ir también con un King, ¿vale? Así que vamos a llevar al King Alitas también. Creo que voy a llevar este Link de King. Vamos a llevar al King Alitas. King Alitas, pam. Pam. Y vamos aquí para el King Alitas y ya está. El King Azul me da igual que no esté equipado. O sea, me da exactamente igual, la verdad. Así que vamos a ir al King Azul. Le vamos a poner equipamiento al King Alitas. ¿Dónde está el King Alitas? El King Azul, aquí está. King Alitas equipado. Perfecto. Y vamos allá, compañeros. Último boss. A este sí que lo superamos en CC. Porque como hay que llevar tres personajes, pues superamos los 180.000 de poder que tiene Chandler, ¿vale? Que esto realmente ya lo visteis. Pero bueno, es el último Chandler este. Y vamos a ver si podemos reventarle la cabeza contra el suelo. Voy a intentar hacerlo rápido, ¿vale? Antes de que meta el counter. Y vamos a ver si podemos hacerlo. Vale, voy a tirar las dos cartas de Rem, del tirón, ¿vale? Y voy a tirar esto también. Hacerle un poco de daño, así, en plan que se vaya acumulando el daño. Voy a intentar priorizar las cartas de Rem en todo aspecto. O sea, si hago una jugada así, en plan que digas, Titan, pero tira otra carta tal. Intento priorizar al máximo tirar cartas de Rem, ¿vale? Es lo que voy a intentar hacer. Priorizar al máximo tirar cartas de Rem. Solo que obviamente, pues es imposible hacerlo siempre, ¿no? Pero bueno. Si nos mete el de quitar buffos, nos jode bastante, pero bueno. Voy a tirar esto, ¿vale? Juntamos aquí cartas. Voy a tener la ulti de King Alitas también. Ahora mismo. ¿Buen daño? ¿No? Sí. Buen daño. Ahora va a pegar King Alitas, que va a pegar bastante. 75k, ¿vale? Tengo la ulti de King Alitas, que va a hacer bastante daño. Aunque ahora la ulti de Chandler va a deletear. Ahí está. Va a deletear con la ulti de Chandler. La última ha deleteado. ¿Me juntan cartas o no? O ni eso. Si me juntan cartas, puedo hacer algo, ¿eh? Con el Goader. Si me juntan cartas, si no, no. Me lo voy a juntar cartas yo. Damos cartas, tres orbes cargados. ¿Me junta alguna más? No. ¡Ah! ¡Chuaña! Creo que he pillado. Counter otra vez. Ataque. Que tengo dos ignites, que tengo tres ignites ahora mismo. Estoy F, ¿eh? Ahora mismo estoy Físima. O sea, Físima, pero Físima, Físima. Rank up, ¿vale? Ok. Y efectivamente estoy F, compañero. La verdad que Chandler solamente llevándolo justo es un poco complicado, ¿eh? Complicadillo con las ultis que pega. Así que nada, en fin, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Que dejes un fuerte like, te suscribas si no estás. Me puedes dejar ideas en los comentarios, ¿vale? De más bosses, de qué bosses queréis, de qué personajes queréis, de todo. Y si os mola el vídeo y demás, ya sabéis, reventadlo a like, suscribiros si no estáis. Y bueno, pues muchas gracias por el apoyo, cracks. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!